Bien bonito, miren qué chulada, y bien lleno estaba. Sí, está algo lleno. Pensamos que iba a llover, pero no llovió. Miren qué bonito paisaje para venir a estarse un rato con la familia, un rato aquí asando una sopa o haciendo algo, o estarse un rato aquí con en la naturaleza. Miren qué bello, qué bello. Qué belleza. Qué belleza de paisaje. Y es que allá están vendiendo café. Sí, mira. Allá venden café. 100% natural y artesanal. Sí, y aquí por minuta, otro lado, sorbete. Minuta, sorbete. Y ahí como pudieron ver, medios les capté ahí que vale 1.25 por persona, ¿verdad? Y el parqueo $1, decía. Entonces ahí vieron ustedes. Aquí se pueden estar el tiempo que ustedes quieran. No dicen nada que estén todo el día aquí, ¿vaco? No dicen nada. Hay como mesas de picnic. Ajá, para venir un rato. Si le estaba viendo, también hay cancha para venir a jugar y todo eso. Qué bonito, miren. Qué chulada de laguna. Si anduviéramos un dron, lo voláramos. Vea, cosa. Pero el teléfono lo puedes tirar así que grabe bien. No, porque... Miren qué chulada de lagunita. ¿Y me meto a nadar? No. Miren qué chulada de vista, miren. Qué bello. Se puede decir que nosotros estamos adentro de como de un volcán, digamos así.
porque esta agua es azufrada, o sea, como del volcán, y es algo calientita. Así que al volar un dron, nosotros estamos adentro como de un volcán. Ahí pudieron ver ustedes en el video que les grabé anterior del recorrido, que solo son como cuestas y medio bajamos un plancito. Esta agua dicen que es buena para las ronchas, para los hongos. Vea cosa. Sí, como es azufrada. Ajá, yo estaba viendo yo que es como un cráter. Sí, es un cráter. Es un cráter de un volcán. Y, pero no es activo. No, este volcán no es activo. Pero sí, la agua es azufrada, como para cuando agarras salpullido, roncha, ronchitas que nunca, nunca se les cura, cuando tienen acné en la cara. Llevan una pichinga de estas y se están mojando la cara en las noches y en las mañanas, y eso le ayuda bastante a cicatrizar. Sí, pero ahí es piedra, pero uh-huh. Es como mina tierita, azufrada, ¿verdad? Azufre. Y allá no, nubes que. Ajá. Yo pensé que era humo. Ya le vamos a ir a mostrar. Mira cómo se mueve. Lo que me gusta de este lugar que es bien fresquito. ¿Verdad? Es bien rico. Rico el clima. Ya vamos a estar por allá, ¿ves? Ajá, y les vamos a enfocar de allá para el frente, Bacate. No sé. Uh-huh. A mí en lo personal me gusta más aquel lugar porque se ve más para acá todo y se mira más bonito, no sé. Aquí esta vista casi... Ajá. Miren cómo se ve aquí. Ajá, el viento. Miren. Y ya van a ver la vista del otro lado. Vaya, miren, ya nos vamos de aquí, de este primer lugar que les hemos grabado. Y ahorita vamos a irles a mostrar allá donde les dije que vamos a ir, para que ustedes vean cómo se ve de allá para acá. Mírenlo ahí, sí, bien relajado. Sí, está bien bonito, miren. Qué chulada de May Prieto, ¿eh? Fíjate que aquí está bueno para invitar amigos. Y hacer una sopeada. Hacer una sopeada, una carne asada, porque aquí creo que pueden entrar desde las 7, ¿va? Sí, miren. Y hay parqueo hasta ir ya no vea cosa. Así que ya les vamos a ir a grabar allá para que ustedes vean. ¿Cómo crees que no voy a poner en mi carro? Miren, como pueden ver ahí, las personas ya han venido de picnic y ahí traen sus hamaquitas y están un buen rato ahí. Vean qué chulada. Ahí están otras familias, miren. Traen sus sillitas y están ahí disfrutando de la belleza. Estamos rodeando la laguna. Ya van a ver ustedes ahí. Miren qué bonito se ve. Miren, ve qué chulada. Sí, que ahí se puede bañar. Miren. Sí, porque no me dijeron. Ahí está, en ver. Miren qué chulada de belleza. Qué bello. Quizás ellos andan ronchitas, por eso que se metieron a bañar. Vea vos. Porque esta agua quita ronchitas, quita sarpullido,
de todo quita. Así que ya le vamos a grabar cuando lleguemos allá. No me quita eso. Vaya, miren, vean. Miren, vean, aquí está la cancha que les digo. Miren qué bonito está el campo aquí. Miren, esta es la cancha que les digo. Aquí pueden venir a jugar pelota. Yo creo que vienen equipos también a jugar. Hoy es domingo. Hoy es domingo, por eso que andan jugando. Miren qué bonito. Aquí dejan el carro y ya se bajan, ¿ves? Se vieron. Aquí hay bastantes mesas para que puedan sentarse y poder comer sus alimentos. A ver dónde va a dar ese caminito, Bau. Todavía hay mango, pues. Es el que le digo yo, mire, esa tierra, esa azufrada. Miren qué bello es. Qué chulada de paisaje. Bien, aquí, a pasar aquí huele a azufre. Azufre huele. Miren qué bonito, pues, se ve de aquí. Acá está casi toda la laguna, de aquí para allá. Ya les vamos a mostrar ahí para que ustedes vean. No me qué chulada. Miren, vean. Qué chulada. Chulada, chulada. Aquí vamos a dejar el carro un ratito para irles a mostrar. Vaya, miren, ya estamos aquí en el otro lado. Ya lo vamos a mostrar, lo vamos a acercar un poco más aquí al agua para que ustedes vean todo lo que vi ahí, que andaba como con una música, pero ojalá y ahorita no lo ponga. Miren qué chulada. Miren qué bello. Ahí te va a dar perga ese corrito porque mucho la pasan a la mamá. Vean qué chulada está aquí. Miren qué bonito. En alegría, miren. Usulután. Vean qué bello. Está bien calientita esta agua. Miren qué chulada de paisaje. Y es que vean, qué bonito. Sí. Vean qué chulada. Qué bonito. Vaya, miren, ya vieron ahí ustedes que ya les recorrimos un poco la laguna de Alegría.
Y ya vieron ustedes ahí qué hermoso esta laguna, ¿verdad? Así que los quería dejar con estas imágenes para que ustedes vean. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado el video. No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vamos a ver hasta la próxima. ¡Salud!